Buenas, Endurator. Este vídeo lo he creado para explicaros los materiales que nos hacen falta, las dudas que me habéis generado y explicaros también las modificaciones nuevas que he hecho. Los materiales que nos hacen falta serían dos tablas de 74 x 14, dos tablas de 86 x 7 centímetros, un taco de 70 de 7 centímetros de ancho en cada cara, y dos tablillas pues de 10 por 3 centímetros, y un taco de 8 centímetros por todas sus caras, ¿vale? ¿Qué materiales más nos hacen falta? Cola de carpintero, unos cuantos tornillos y un atornillador, y un nivel y un metro. El primer paso para empezar a montar la mano en el chin sería coger las dos tablas de 74 x 14 de ancho y colocarlas a escuadra, ¿ok? Una vez que están colocadas a escuadra, se cogerían las dos tablas de 86 x 7 centímetros y se colocarían que sobresalieran un poco por aquí y otro poco por aquí, y con el lapicero se marcaría y se cortarían para que nos dé este corte, ¿vale? Tercer paso, el taco, que es una base muy importante. Hay que hacerle este cajonado, justo lo que es esta tabla, para que el taco se quede a ras con la tabla y nos haga una buena base en el suelo. Y cuarto y último paso sería este pequeño taco, ¿vale? Que es un taco de 8 por todas sus caras, y entonces lo que hay que hacer es cortarlo de esquina a esquina. Y se colocaría aquí. ¿Para qué? Para que la rueda no se mueva hacia adelante. Esta tabla antes era más larga, ¿vale? Era de 74, pero por seguridad yo la he cortado a 57. ¿Para qué? Para si nos vamos hacia atrás, que no nos demos con la tabla en los muslos. Daniel, uno de los suscriptores, me comentó que si la patilla del cambio podría doblarse o sufrir con esta tabla, ¿vale? A la hora de hacer el manual, torcerse la bici, inclinarse hacia... A la hora de hacer el manual, inclinarse la bici hacia el lado derecho y la patilla del cambio tocar en la tabla, ¿vale? Pues yo comprobé esa duda y realmente no toca la patilla del cambio. Se queda a 1,5 centímetros de separación de la tabla. Aún así, gracias a él, pues bueno, hice esta modificación. Marqué la patilla del cambio y corté. Y se me ha quedado este huequecico, ¿vale? Así la patilla no sufrirá. Y estas tablas de aquí es otra idea que me ha generado otro suscriptor. Y bueno, le hemos colocado estas tablas para que la rueda de aquí abajo tenga más sujeción. Ahora os enseñaré el resultado final de la manual machine. Ya veis que es muy fácil crear vuestra manual machine, bajo coste, para utilizarla esos días en los que no podéis salir, o incluso para empezar a tener una primera toma de contacto con el manual. Bueno, Endurator, me despido. No olvidéis suscribiros a mi canal. Si queréis que siga subiendo vídeos de máquinas caseras a bajo coste, compartid. Y si os ha gustado, dadle a like. Nos vemos en el siguiente vídeo.